Y en este tramo final de nuestro programa de campo directo de hoy sábado, tal como les venía adelantando, nos encontramos en Cruz del Eje, en la cooperativa agropecuaria La Regional Limitada, donde se está desarrollando este remate especial de Consignaciones Córdoba. Un compañero de ruta, como siempre, Roberto Visconti de Auto House. Roberto, te hemos molestado para venir hasta el noroeste de la provincia de Córdoba, donde realmente la producción ganadera es muy importante. ¿Cómo lo estás viendo vos y qué te parece esta experiencia como representante de Auto House, de Volkswagen, de Amarok? ¿Qué tal, Iván? Buenos días, buenas tardes. Muy bueno, muy bueno. El tema es que contás siempre con nosotros para estos eventos. Sabés que siempre vamos a estar acá con ustedes, conjuntamente con la gente de Consignaciones Córdoba, así que, pero muy bueno, muy buena concurrencia de gente, lo estamos viendo atrás, que hay muy buena concurrencia. Mucho ganado, hoy mucho ganado, pero bueno, la verdad que muy bueno el tramo. Y esto significa que tanto Volkswagen como Auto House apostando a un sector muy noble y que viene creciendo, el sector agropecuario, ¿no? Ustedes comparten también todos los remates de los lunes en Jesús María y, por supuesto, esta oportunidad también de estar en Cruz del Eje era para no perdérsela. No, por supuesto, seguimos en Córdoba. Nos tocó esta vez estar en Córdoba, así que 100% acá. Créditos tienen hasta de sacar de 200 mil pesos hasta 400 mil pesos. Tenemos tasa cero con lo que es Amarok, así que tienen que aprovecharlo. Y si alguno de ellos está con el tema empresa, le podemos hacer leasing. Así que aprovecharlo directamente. Que es una buena opción el leasing, ¿no? Sí, por supuesto. Más para ellos financieramente e impositivamente, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos en Córdoba Capital, Avenida Castro Barros, 1639. Llamado Las Cinco Esquinas. Y si no, el próximo lunes, como siempre, a partir de las 10 de la mañana, en Jesús María, en el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Siempre estaremos ahí. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Pero por favor, ustedes y ustedes. Y ahora les presentamos lo que aconteció aquí en la cooperativa agropecuaria La Regional Limitada en Cruz del Eje, el remate especial de Consignaciones Córdoba. Mirá, fue un remate muy lindo, con 900 cabezas embretadas, había un conjunto de novillos muy bueno, había ternero liviano muy bueno, o sea que el remate destacado por la calidad de la hacienda, se vendió muy ágil, muy rápido, calculá que en 1 hora 10 se terminó el remate. El ternero livianito anduvo arriba de los 40, 41 pesos, el ternero, tanto el macho como la hembrita, el novillo pesado, que había mucho novillo de 280, 300 kilos, se pagó 34, 35 pesos, en general todo el ternero 37, 38, el macho como la hembra, la poca vaca de invernada que había, anduvo ahí en los 15, 16 pesos, te diría que fue un remate muy, muy bueno. Se dio la casualidad que había 200 cabezas de un amigo que nos mandó, más casi 200 cabezas de otro amigo, o sea que ahí medio que lo formamos al remate y lo demás se juntó gracias a los criadores de acá de la zona, ¿no? ¿Los precios se defendieron muy bien? Sí, fue un remate destacado, te diría, por los valores que se mantuvieron hoy, fue un remate que a criterio nuestro fue excelente. La cooperativa cuenta hoy con 1.300 socios, es netamente agropecuaria y tiene varias secciones, como por ejemplo remate feria, o sea, las instalaciones estas, tiene una planta extractora de miel, tiene una fábrica de aceite de oliva y una desmotadora de algodón. El origen de esta cooperativa, que se remonta a 50 años atrás, fue tambera. Y luego de los tambos pasamos a desmote de algodón, y fue durante mucho tiempo el caballito de batalla, el desmote de algodón. Hoy hay una superficie escasa de algodón, cosa que medio se está complicando, pero bueno, hay otros rubros con los que está trabajando. Como dije, aceite de oliva, miel, extracción de miel, y las instalaciones de remate de hacienda. Hubo épocas de gloria y épocas de miseria. Hoy estamos en una situación complicada porque justamente se ha dejado de hacer el cultivo de algodón, hay muy poca superficie de algodón. Estábamos desmotándole a todos los productores de la provincia de San Luis, la zona de Quines, con riego, todo eso, bueno, estábamos desmotando alrededor de 4 o 5 millones de kilos de algodón por año. A partir de que esta gente de San Luis, por una cuestión de fletes, está haciendo su desmotadora propia, hoy estamos medio como parados con el desmote de algodón.
Y en cuanto a las instalaciones de feria, originalmente la cooperativa fue consignataria, o sea, era el consignatario que recibía la hacienda de los productores y vendía acá. Bueno, después de esos vaivenes decidimos cerrar la consignataria, pero sí, estas instalaciones las hicimos justamente con esa consignataria. Esta se hizo desde el primer poste, todo por la propia cooperativa. Y bueno, se alquilan, hoy tenemos dos firmas consignatarias rematando. Consignaciones Córdoba, la primera quincena de cada mes, y Ganados SRL, la segunda quincena de cada mes.